Hola mi gente hermosa, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar un poco de la ridiculez que se anunció el día de ayer. Lamentablemente pues tuve muchos problemas técnicos y no he podido... porque hay un grupo de hackers que les ha dado a la tarea de dañarme los equipos a través de la plataforma online. Han buscado la vuelta y me han dañado mis computadores. Solamente el fin de semana fueron más de 100 los troyanos que trataron de atacarme los equipos. Bien, por eso a veces me ha costado, me tocó formatear todos los computadores. Gracias a Dios, pues yo también trabajo con eso, soy especialista en informática. Y bueno, me tocó hacer de técnico todo el fin de semana. Ya todos los computadores están operativos, gracias a Dios, pero ha sido bastante fuerte. Esa era mi intermitencia, por eso estuve bastante alejado estos días, sobre todo el fin de semana. Como le dije, fueron más de 100 y tantos los ataques de troyanos a mis computadoras, a mis equipos. Entonces, el día de hoy traigo la información del día de ayer, del 1 de julio, donde se enfoca lo siguiente. Primero, lo que el Consejo Nacional Electoral Chimbo, que designó el Tribunal Supremo de Justicia Chimbo, informó que las elecciones van a ser, las elecciones parlamentarias, se van a realizar el próximo 6 de diciembre y que la campaña electoral comienza desde el 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Así, la presidenta del Irrito CNE, Indira Alfonso Izaguirre, anunció que este domingo 11 de octubre se va a celebrar un simulacro electoral, mientras que la feria comicial se hará desde el 2 de noviembre hasta el 30 del mismo mes. Además, indicó que la coyuntura nacional e internacional originada por el bichino, los rectores express se encuentran tratando de ajustar los procesos para crear las condiciones necesarias. Estamos garantizando una plena participación de todos los venezolanos, dice ella, muy confiada. Grosera, de verdad. Grosera porque tiene tanta confianza en un proceso tan ridículo como este. Es tiempo para que la libertad soberana del pueblo se exprese a través del sufragio. Es tiempo de elegir. En las elecciones legislativas convocadas por el régimen de Maduro para el próximo 6 de diciembre, serán escogidos 277 diputados para el periodo 2021-2026, lo que representan 110 escaños adicionales a los elegidos en el 2015. O sea, buscan ganar por un lado o por el otro. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita viene el problema de que la gente va a empezar, sí voy a votar, no voy a votar, que es ilegal, que es irreconocida, que no, que sí vamos a votar porque le vamos a dejar espacios. Ahorita nos van a tener entretenidos, ese va a ser el lenguaje del G2 cubano, mantener a unos que sí votamos, a otros que no votemos, y van a mantenerlos. Señoras y señores, yo, claro y se lo digo, no pienso prestarme para esta vaina y esa vagabundería, y no pienso a caer en el tiquititique de siempre, de que si yo mando a votar o que si yo no los mando a votar. Voy a ser claro y voy a ser lo más específico posible. Espero no herir susceptibilidades, y como decía mi señora madre, haga lo que se le dé la gana a cada uno de ustedes. El que quiera ir a votar, hágale, y el que no le dé la gana de ir a votar, no vamos. Yo no pienso ir a votar. Punto. No voy a entrar en discusiones. Ahora bien, por otro lado, el animal de monte, el bobo de Cúcuta, dijo lo siguiente: será una competencia buena. Maduro dijo está contento porque el CNE Express convocó a unas parlamentarias organizadas a su medida. Así es, estuvo contento. ¿Por qué? Porque logró el objetivo. De aquí a 2 años supuestamente va a lanzar las presidenciales. Entonces ahorita no tarda en salir el pastor Bertucci, no tarda en salir el que no quiere ser presidente, pero que sí se va a lanzar a presidente. No tarda en salir también el que si me matan y yo me muero. Y todo el mundo va a empezar a llamar a que vamos a elecciones. ¿Elecciones para qué? Vuelvo y repito, no voy a entrar en un tira y encoge. El que le dé la gana de ir a votar, vaya. Yo no reconozco este Consejo Nacional Electoral.
porque si lo reconozco, estoy reconociendo esa Asamblea Nacional que lo nombró, sería asumir que Parra es el presidente y la llorona de Brito está ahí metida, la marrana de Brito estaría metida, y no estoy de acuerdo con ninguno de esos dos desgraciados vendepatrias. Por esa razón, simple y sencilla, porque no se siguieron los lineamientos, no voy a votar. Si esta vaina no sale como yo espero que salga en septiembre, a más tardar en octubre, si los mismos diputados de la Asamblea Nacional van a seguir cogiendo y dejando espacios y no van a activar el 187.11, ni van a activar el TIAR, si Guaidó y su gente va a seguir dejando pasar los días, no activan el 187.11 ni el artículo 8 del TIAR, ¿sabe qué? Vayan a lavarse el paltó, porque yo definitivamente no me jodo más en esto y no le insisto más. Dentro de la resistencia estamos pidiendo herramientas, no nos traen herramientas, nos tienen con puras mentiras de que para mañana y para después, de que se esperen, de que se queden quietos, que esto va a salir por aquí, que esto va a salir por allá. ¿Sabe qué? Esto es el mismo tira y encoge de todo el tiempo y yo no pienso seguir cayendo en el juego. Haga lo que le dé la gana al que le dé la gana. Que si Acción Democrática llamó a votar y van a ir a votar, voten. Que Copey dijo que no iban a votar, pues no voten. Que Voluntad Popular dijo que sí, pues lárguense los de Voluntad Popular. Yo no trabajo para ningún partido político. Vuelvo y repito que esto quede a conciencia, pero yo a este mequetrefe, a este animal de monte llamado Maduro, no le pienso seguir el juego. Dale, yo estoy con la resistencia activa, estoy con la resistencia fiel, con la resistencia radical, y lo mío es la salida. Por las buenas o por las malas. Yo creo que el tiempo de las buenas ya se acabó. El tiempo de esperar ya se acabó. Y vamos a ver, o Venezuela despierta, o simplemente esta ficha, en el mes de diciembre, en el mes de enero, esta ficha que está aquí hablándoles, coge rumbo hacia el norte. Me voy como los demás a vivir en el imperio, a quedarme por allá, o a otros países, porque tengo muy buenas ofertas, gracias a Dios. Y bueno, simple. No me jodo más. Ya estoy cansado de ponerle alma, pecho, vida y corazón, y que a todas las decisiones o a todas las ideas que yo le pongo siempre le ponen peros, y siempre hay críticos, y siempre hay sabiondos, y siempre hay opinadores de oficio que no les gusta lo que estamos haciendo. Por eso les digo, en cuanto al tema de si van a votar o no van a votar, haga lo que les dé la gana. Punto, claro y sencillo. Otro temita que surge aquí con las elecciones y la cuarentena, porque supuestamente, según algunos especialistas, esto va a durar uno o dos años más. Sí, eso que ven el futuro terrible para las naciones, dicen que dentro de 1 o 2 años más es que van a descubrirle la cura al bichino. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer entonces? Bueno, Nicolás Maduro dijo, si otros países han ido a elecciones, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Y entonces yo te pregunto, animal de monte, bigote, brocha, ¿otros países han salido a trabajar a la calle? Ah, en eso sí nos tenemos que quedar en la casa. Pedazo de bruto. ¿Ah? Para las elecciones sí no es malo salir, porque es que ese día que salgamos, el bichino se va a esconder. Pues el día que la gente salga, porque repito, yo no voy a ir a votar. Ese día que la gente salga a votar, los que vayan a ir, a ellos sí no les va a afectar el bichino, porque el bichino se va a esconder. Así como tienen en el Táchira segmentado. Hay gente que no puede salir sino desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Porque a esa hora el bichino va a estar en la calle. Perdón, el bichino va a estar escondido. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. A las 4 de la tarde el bichino vuelve a salir a la calle hasta las 10 de la mañana. Y si usted lo agarran en el carro, lo agarran, se lo llevan para el comando y son 100.000 pesos de multa. Y si te agarran en la feria, son 400.000 pesos de multa. Lindo, ¿verdad? Y si te agarran caminando, son 50.000 pesos de multa. Y si no tienes 50, pues bájese con 40, con 30, con 20, con 10. Porque es que también hay grados de... ¿Cuántos pasos diste antes de montarte a la patrulla? Bueno, déjame verte la cara, déjame verte la camisa, la ropa. Ah, no, sí, este es de 40. No, este es de 30. No, este es de 20. ¿Ah? ¿Hasta dónde hemos llegado? Para eso sirvió el bichino. Para darle plata a los funcionarios de las
sin honor no hay la divisa, ¿verdad? Digo, sin deshonor no hay divisa, porque yo creo que ese es el término que hay que ponerle a la moribunda, utilizando una palabra de un intergaláctico, la moribunda, bueno, la moribunda Guardia Nacional. Porque cuando esto caiga, a esos desgraciados son los primeros que hay que eliminar de la palestra. A esos, al de Gesina, al Faiza, a toda esa gente. Bueno, volviendo al tema de las elecciones. Entonces, nos quedamos tranquilos, Venezuela se queda tranquila, ya Maduro está celebrando. Ya vamos a ver qué pasa hoy, 2 de julio, de aquí en adelante. Vamos a escuchar a quienes van a los voceros del sí votemos y a los voceros del no votemos. Así que mis queridos suscriptores, no me pidan que esté haciendo mensajes a favor de ni del uno ni del otro, ni me traten de convencer, porque hay gente que trata de convencerme, no crean. Oye, mire, ¿por qué es que le vamos a dar los mismos espacios que le dimos en el 2005? Sí, pero es que en el 2005 había un CNE reconocido en ese momento, jurídicamente era legal en ese momento. Este no. Y ir a estas elecciones sería reconocer este CNE que fue nombrado por un TSJ ilegítimo, porque nuestro TSJ está en el exilio. Entonces vuelvo al meollo del asunto, no pelear ni en el sí ni en el no, sino cuándo carajos van a pedir la aplicación del 187, numeral 11. Porque, señores diputados, todo lo diputado de la Asamblea Nacional, legítima e ilegítima, que se sentaron en el mismo curul con las mismas nalgas, a todos ustedes, señores diputados, las horas están contadas hasta diciembre. Después de diciembre, pailas, porque la gente ya no cree en ustedes. Así que, ¿quiénes van a ganar? Bueno, los cinco estúpidos del CNE decidan colocar ellos a dedo, porque eso va a pasar. Y todos los diputados opositores, con todo mi respeto, van a irse a jugar metras, perinola, o me van a acompañar a mí al imperio en enero. Porque si se quedan, peligro que lo busquen y se lo lleven. Bueno, yo como usted no dejaría llegar el 6 de diciembre para agarrar maletas, porque es un peligro. Yo qué se lo digo. Bueno, mi gente, esta es la información que les quería traer. Vamos a esperar sus críticas. Las buenas, las malas, las regulares. Les hablé con toda la sinceridad del mundo y con toda la arrechera que puedo tener, porque soy ser humano. Y en esa arrechera le digo a cada uno su dosis. A los diputados que no han hecho nada por aplicar el 187.11, ojalá y les llegue la dosis. ¿Dale? De todas maneras, filósofo está aquí esperando su septiembre. Un abrazo rompecostillas para todos.